Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí, como todos estos días que nos conectamos, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, para traerles a ustedes siempre entrevistas exclusivas, entrevistas con, o sea, bueno, llenas de sorpresas. Y el día de hoy, en verdad, no es la excepción. Tengo el gusto de haber pasado las últimas 2 semanas viendo películas y series de este gran actor. Y digamos que meses antes había estado viendo algo de sus series y nunca supe hasta el día de hoy que íbamos a tener en exclusiva a un gran actor con nosotros. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque lo vamos a festejar. Él es un actor que tiene una vida bronco y diplomático. Se encuentra con nosotros Luis Alberti. Señores, aplausos. Bien. ¡Qué gustazo, Luis! Hola. En verdad, qué felicidad tenerte en este programa Hablando Claro. Gracias por aceptar la entrevista y qué honor poder echarnos este chalecito contigo. ¿Cómo estás? Vamos a platicar. Yo estoy muy bien. Muchas gracias a ti por el espacio, por el tiempo. Gracias. Al contrario. Y como cuando decimos que es la vida de un actor bronco y diplomático, es porque algo nos tienes que platicar. Pero antes de que nos platiques de por qué tienes una vida bronco y diplomático, antes que nada tenemos que festejar a este gran actor, porque, señores y señoras, el día de hoy enfrente de nosotros tenemos al actual nominado a un Ariel como mejor actor, Luis Alberti, por esta película, híjole, Mano de Obra. ¡Bravo! Aplausos también. Padrísimo, Luis. ¿Cómo te sientes? Porque aparte esto es ayer, anoche te enteraste, ¿no? Bueno, me enteré anoche, sí. Yo estaba en una reunión con amigas y ni estaba enterado ni nada y de pronto me empezaron a llamar y así me enteré. Y la verdad es que me siento muy feliz, me siento muy honrado y muy afortunado. Estas cosas son así, ¿no? Claro. Te llegan, tú no las esperas, ¿no? Y de pronto, pum, suceden. ¿El año pasado también estuviste nominado al Festival Internacional? No. El año pasado, con esta misma película, gané Mejor Actor en Morelia. En Morelia. Ok, ganaste. Estuviste nominado. Ajá, y ganaste también. Sí. Esta vez te la vas a llevar también. Ay, Dios te oiga. Oye, la terna está interesante, ¿eh? Si tienes una buena terna. Luis, ¿no? Está buena y sobre todo, digo, por todos, pero hay uno en particular que es Armando Hernández, mi amigo, mi compañero querido, que hemos coincidido ya en otros proyectos y que, ajá, estamos trabajando ahora mismo en un proyecto juntos. Entonces se pone muy divertido, se pone muy reñido, es así de ¡ay, que gane el mejor! ¡Qué padre! Finalmente yo creo que eso es lo que le da la pimienta y la sal a la vida de un actor, ¿no? Las nominaciones, la participación de la gente, ¿sabes? Como el que puedan, no sé, darle este picor, ¿no? A cada una de las cosas que vas haciendo y, bueno, claro, la verdad y mira, es que... Claro, y mira, ¿sabes qué? Sobre todo sucede que nosotros dedicamos nuestra vida, nuestra pasión, nuestra disciplina, todo lo que somos, lo dedicamos para la gente, para crear un diálogo con nuestra sociedad, con la gente que se interesa en nuestro trabajo, con la gente que nos sigue, con la gente que forma parte del contexto en el que nosotros vivimos. Y tener este tipo de momentos en donde te nominan a un premio, te dan un premio, tienes algún tipo de reconocimiento, pues es una respuesta que te dice que lo que estás haciendo hay alguien que lo está escuchando, hay alguien que lo está recibiendo. Es como un eco, ¿sabes? Nosotros ponemos nuestro corazón hacia allá y de pronto viene para acá este tipo de cosas. Entonces, claro, es muy diferente, por ejemplo, con un cantante, ¿no? Un cantante ve un estadio, ve un auditorio lleno, recibe los aplausos. Para un actor es muy diferente medirlo, porque como dices tú, sí, ¿no? Pues yo hago la actuación, me esmero, estudio el personaje, hago tantas cosas para poderme como incorporar en ese ambiente en el que vivía o en el que vive ese personaje al que voy a actuar. Y pues obviamente para cuando a ti te llegan las entrevistas,
pues obviamente tú ya hiciste la película hace meses atrás, ¿no? O sea, como que todo está como desfasado y es muy diferente a la vida de un cantante, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, pues, obviamente, mano de obra, pues la has de haber grabado hace más de un año, ¿no? Sí, la grabamos, creo que por ahí de abril del año pasado, más o menos, algo así. No, del año, no, estoy mintiendo, creo que... No, a ver, si está nominada, obtuvo... Mano de obra fue rápida, ¿eh? Creo que sí fue del año pasado. No, mentira, del año antepasado. Del 2018, ¿no? Fue en 2018, en abril, mayo de 2018. Sí, y estrenamos, nuestra premier fue, sí, o sea, fuimos a San Sebastián primero, al Festival de San Sebastián, estuvo en Toronto, estuvo en Zurich, estuvo en varios países por Europa y finalmente vino a México, a Morelia, que a principios de noviembre del año pasado. Ajá. Y pues ahora ya nos toca. Íbamos a estrenar ya en los cines el 17 de abril, pero pues vino la pandemia y ahora estamos esperando a que se reprograme nuestro estreno. Pero en el Inter, pues estamos teniendo el gusto y el honor, ¿no?, de recibir estas nominaciones que está recibiendo la película, Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Ópera Prima, que yo no tengo ninguna duda de que David Sonana se merece ese premio de Mejor Ópera Prima. Sí, definitivamente. Estuve viendo algunas de las entrevistas que le hicieron a David Sonana y a ti precisamente también sobre Mano de Obra, y es increíble cómo también a ti, Luis, la vida te ha puesto a personificar, a actuar personajes más bien, donde representas esa personalidad de los mexicanos, ¿no? O sea, es como que si analizas cada una de tus actuaciones, yo obviamente, como yo muchas de ellas no las había visto y me las aventé de corridito, te voy a decir algo que me dio mucha, mucha risa. En la película de Luciérnagas, cuando estás en la playa, hablando con el personaje principal, digámoslo así, yo no sé, pero tú tienes como un don de robarte las películas cuando no eres el principal. Yo no sé por qué, pero en Luciérnagas yo siento que tu personaje estuvo mucho mejor que el otro. Pero bueno, oye, pero le dices al actor, o sea, en tu papel, dices, yo no me voy a quedar en Los Ángeles. Yo me voy a ir más arriba, a Canadá. Y luego viene Mano de Obra. Y Mano de Obra tiene una premiación en Toronto y tiene algo que ver con Toronto, esta película, ¿no? ¿Mano de Obra? Sí, o sea, la nominación que tuvo, algo así, ¿no? Estuvo en un festival en Canadá. Estuvimos en el Festival de Toronto, sí. Claro. En los festivales a los que fue la película, sí. Claro, entonces, no sé, como que a mí me da mucha risa cómo hasta a veces en las mismas películas cómo se ven las... Ah, ya te entendí, ya. O sea, tu vida personal, la de Luis Alberti, o sea, tú lo dices en un personaje, en Luciérnagas, y cómo en la de Luis Alberti se va convirtiendo todo esto en realidad. Es una cosa... Pero bueno, a mí me tocó porque obviamente empecé a ver cómo... Y aparte porque lo viste todo junto. Porque lo vi todo junto. Entonces yo digo, ¿cómo la vida...? Porque yo soy una... Yo estoy convencida, Luis, que toda la vida vamos conectando puntos. Por algo estás haciendo lo que estás haciendo ahorita, porque cada vez la vida te va poniendo como esos personajes. Y yo estoy segura que por Luciérnagas y por todas estas películas que has hecho, pues también te genera el hacer un papel como el de Lupe Esparza, ¿no? Que yo te voy a decir otra confesión. Cuando yo te vi, y es algo que te dijo Lupe, que supe que también lo dijo Lupe Esparza, dije, oye, está muy guapo para ser Lupe Esparza. Y dijo, oye, no, Lupe Esparza está como más así, más. Sí, bueno, a mí Lupe lo que me dijo fue, estás como que muy finito, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Qué me quiso decir con eso? Pues sí, efectivamente, cuando yo conocí a Lupe Esparza, justo antes de empezar a grabar la serie, cuando me dieron el personaje, yo pesaba como 10 kilos menos de lo que ves en la pantalla. Entonces él no se lo esperaba y yo le dije, sí, ahorita estoy así. Pero le prometo que se va a sorprender y voy a hacer mi mayor esfuerzo por representar su personaje con toda la dignidad y con todo el respeto, y espero que usted se sienta orgulloso. Y creo que sí sucedió. Te sometiste a bronceados, cambiaste tu cuerpo, te pusiste a hacer ejercicio. Aparte, no, siempre has estado marcado, ¿no? ¿Eh?
siempre has sido activo, deportista, en el, no deportista, sino como haces ejercicio. Sí, hago ejercicio, pero lo hago. Mira, a mí en realidad lo que me ha sucedido, o sea, yo por, o sea, mi genética, mi cuerpo, en realidad yo soy como Peter la Anguila. ¿No? Perfecto, ¿no? Sí, yo mido unos 78 y mi peso era 65 kilos, ¿no? Okay. Y llegaba hasta los 58 kilos, ¿no? Yo Okay. estar entre los 58 y los 65 kilos, ¿no? Ese era mi peso. Entonces, imagínate. Y luego con la actuación, con los personajes, pues me he visto en la necesidad de subir de peso, de cambiar el cuerpo, ¿no? De tener una, ¿no? De ir cambiando mi imagen, ¿no? Claro. ¿No? Cuando yo era más joven era incluso muy andrógino, ¿no? Y entonces he ido jugando con mi imagen, con mi cuerpo. Y entonces ha habido personajes que me han exigido subir de peso, ha habido personajes que me han exigido bajar de peso. Y así fue el caso de Bronco. Yo estaba, en ese momento, yo estaba flaquísimo. Y Claro. tenía 3 semanas y media para hacer a Lupe Esparza. Y entonces dije, no, yo tengo que ponerme, ¿no? O sea, tengo que hacer cuerpo como dé lugar. Y hablé con el productor y él me dijo que no era necesario, ¿no? Ellos no me lo pidieron. Él me dijo, no, 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 Luis. Y yo dije, no, sí, ¿cómo no? ¿No? Sí, Y porque aparte no me voy a dar el personaje, o sea. y Lupe era mucho de chalecos enseñando pectoral No, y y siempre, o sea, Lupe Esparza siempre fue fisicoculturista, ¿no? O sea, siempre hizo pesas, tiene un gimnasio en su casa, tiene un gimnasio público, ¿no? Sigue haciendo ejercicio. Entonces, esa era una de sus características. Entonces, claro. pues yo necesitaba hacer eso, ¿no? O sea, yo tenía muy claro que mi raza, mi genética, mi imagen, sí era muy distante a la de Lupe Esparza. Pero yo siempre tuve muy claro que mi trabajo como actor es hacer mi mejor esfuerzo para lograr crear la ilusión de un Lupe Esparza para la serie. Que se cree la ilusión, lo más que yo me pueda acercar con eso. Fue un reto, ¿verdad? Muy cañón. Tuve 3 semanas y media, subí 7 kilos y medio en 3 semanas. Y seguí subiendo durante el rodaje y llegué a subir 10 kilos y medio. Y el tema del tono de piel, ¿no? Y yo lo hice aquí junto a mí. Tengo una terracita y era primavera, entonces yo me tiraba a mediodía, estaba 2 o 3 horas diario bajo el sol, bronceándome, escuchando las canciones de Bronco, aprendiéndomelas. Y mientras comía, porque estaba haciendo una dieta fuertísima, y pues bueno, finalmente ahí está el personaje y creo que funciona lo suficiente, no sé. Me gustaría adentrarme, digo, yo sé que todavía, ahorita tenemos todavía una súper exclusiva y una novedad que tienes ahorita de una serie que también te va a definir también como actor, pero siguiendo hablando de este personaje como Lupe Esparza en la serie del Bronco, es bien difícil, y tú no lo dirás como actor, cuando vive el personaje que estás, cuando vive, ¿sabes? O sea, a lo mejor cuando alguien se muere dices, bueno, pues medio agarras de aquí y de allá, pero cuando vive y que tienes la oportunidad de conocerlo y que, como dices tú, ¿no? Pues a lo mejor somos bien diferentes. A mí me pasó, yo te vi, yo dije, está muy guapo para ser Lupe Esparza, ¿no? No, pero no, luego vi la serie completita y debo confesarte que lo que se vive como espectador en la serie es una impotencia enorme. ¿Qué sientes tú como actor, Luis, cuando detrás de un gran personaje, detrás de una persona tan admirada como Lupe Esparza y el grupo Bronco, hay una historia tan triste y que aparte ya están dispuestos a contarla? ¿Qué sientes tú como actor que te toca darle vida a ese personaje que sufrió tanto? Pues es una responsabilidad muy grande y justamente el tema que estás tocando fue lo que a mí más me enganchó con el personaje y con la historia. El hecho de que haya tanta injusticia y tanto abuso detrás, ¿no? Sí. Ahí fue donde a mí se me incendió el hígado, ¿sabes? Entonces yo estaba que no, es que no es justo, ¿no? Y entonces cuando viene este pasaje de la historia en donde el representante les roba las canciones, hasta las canciones, yo estaba porque,
Porque si hay algo, con lo que yo personalmente me engancho en la vida es con el abuso y la injusticia. O sea, es... ¡No! ¿No? Entonces... Pero aparte lo hemos vivido todos. Entonces tuviste la oportunidad de vivirlo en carne propia y como expresarlo por medio de la vida a alguien más. Porque te puedo asegurar que tú lo has vivido. Yo lo he vivido. Esas injusticias que dices, ¿por qué? ¿Sabes? Sí. Pero esto sí se fue a niveles injustos, ¿no? Sí, estaba muy cañón, ¿no? Y también, pues bueno, uno encuentra analogías con la vida, ¿no? De pronto tú lo sabes, ¿no? En este medio, ¿no? Las producciones de pronto no le ofrecen el mismo trato a un actor que a otro, ¿no? Y hacen sus tejemanejes que de pronto son muy injustos, ¿no? Entonces yo aproveché, ¿no? Ese momento para de algún modo hacerle justicia a eso, para expresarlo y para decir que pues todos merecemos un trato justo, ¿no? Simplemente, ¿no? Sobre todo que en el caso de un personaje como Lupe Esparza, como el grupo de Bronco, ¿no? Que son personas, son mexicanos que con su talento, con su trabajo, con su dedicación, con su compromiso, se ganan un lugar y que venga alguien a de pronto, fírmame aquí y ya ni tu nombre te pertenece. No. Entonces yo estaba que no podía. Y la verdad es que nos divertimos mucho haciendo esta serie. Nos divertimos mucho con estos personajes. Todos, todo el crew. Ahí ya no te escucho. Te dejé de escuchar de pronto. Ya, estoy de regreso. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué le estaba diciendo? Charlie, ¿tú sabes en qué me quedé, Charlie? No, estábamos hablando de lo de la ropa, ¿no? Que me imagino que la han de haber disfrutado muchísimo. Los vestuarios y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto, porque además también es una serie que cuenta una historia que sucede durante 40 años. Entonces hay varias épocas, ¿no? Y también los vestuarios del show y, ¿no? Y todos los personajes tenían una personalidad, una imagen, ¿no? Que también el equipo de imagen, ¿no? De maquillaje, vestuario, el peinados, hicieron un trabajo colosal. Y conmigo estaban el tema del tono de piel. Ok. Fue difícilísimo. Porque aparte tenías que mantenerlo. Por supuesto, claro. Yo cuando nosotros empezamos a filmar, yo estaba muy bronceado. Pero luego empezamos a grabar y ya no me podía seguir bronceando. Entonces el color se va bajando. Y entonces de pronto cuando podía me bronceaba y entonces llegaba rojo, ¿no? Entonces claro. Porque estaba pálido, de pronto estaba rojo, de pronto estaba ya demasiado moreno, ¿no? Entonces mantener esa continuidad fue un trabajo exhaustivo, ¿no? Claro, pero qué divertido saber todo eso detrás de ese personaje. Pero increíble también que dentro de la historia se saben cosas que impensable, ¿no? Nada más nosotros como mexicanos cantábamos las canciones, íbamos a los conciertos, comprábamos los discos y no sabíamos ni teníamos ni idea de todo lo que estaba sucediendo. Y vaya, yo creo que es un reflejo de lo que muchos, muchos cantantes han vivido y muchos actores han vivido. Durante muchos años las empresas han abusado de los actores y de los cantantes, de las actrices. Y yo creo que ya, gracias a estas series, Luis, también, pues, obviamente ya esto va cambiando, ¿no? Nos vamos enseñando. Llega a suceder, pero ¿sabes qué me dijo a mí el señor Lupe Esparza? Me dijo, sí, hubo mucho abuso. Pero, pues aunque nos robaban mucho, con lo que nos pagaban nos alcanzaba, y nosotros lo único que queríamos era cantar. Y éramos tan felices que ni nos dábamos cuenta, ¿no? La humildad y la sencillez de una persona, como diciendo, ya, si te quieres ser rico conmigo, hazte rico, mira, lo que me cae, me das una buena vida, ¿no? Sí, no pasa nada. O sea, no hay odio en su corazón, que eso es lo más importante. Sí, no, sí. Odio lo que nosotros sentimos por todos los... A nosotros nos da coraje, ¿no? Y sí. Seguramente él también le dio recontra coraje en su mente y todo, pero ya después... Pues todo pasa y finalmente Bronco es Bronco, Lupe Esparza es Lupe Esparza y nunca lo va a dejar de ser. Y ahí está la prueba que tiene 40 años y sigue
No, el grupo tiene una trayectoria de 40 años y sigue vigente y sigue creciendo además ahora. Claro, y seguirá siendo vigente, y más sobre la serie, ¿no? La serie les vino a decir, wow, los admiramos más de lo que los admirábamos antes. Ahora, llega también a tu vida la oportunidad de hacer, para mí, una serie que, para quienes no la han visto, les recomiendo, acaba de salir, tiene una semana de haber salido, esta serie que se llama El Candidato. Una serie, Luis, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, obviamente, digo, qué padre que estás dentro del elenco, porque eres el diplomático, el personaje, el diplomático, pero yo creo que esta serie viene a partir, así como el parteaguas de las series mexicanas, el antes y el después de las series, todo el mundo va a decir, antes del candidato, después del candidato. Una serie que si no pones atención cada segundo de lo que está sucediendo, ya pierdes completamente el hilo. Pierdes no todo. Es la típica serie que si te perdiste un capítulo, no pasa nada porque sigue siendo lo mismo, lo mismo, los mismos diálogos, los mismos pleitos. Y aquí no. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? El candidato no es un producto comercial. ¿Sabes? No es una telenovela, no es una cosa de nada más para ver al guapo y ver a la guapa y ver si lloran o no, ¿no? O sea, y que ay, que se besen y que se peleen. No es eso, ¿no? El candidato es una serie que tiene un contenido bastante complejo, bastante profundo y que sí es un reflejo. Yo pienso, sospechamos todos, ¿no? Sí es un reflejo de la realidad de cómo se mueven las cosas en esas esferas de poder, ¿no? Entre los bandos. Finalmente es un thriller policíaco, ¿no? O sea, es policías y ladrones, ¿no? Sí. Indios y vaqueros. Y digamos que, por decirlo de una manera banal, podría ser esa la manera en la que podríamos decirlo, pero toda la trama y la manera en la que se relaciona, la relación que tienen todos los personajes y cómo vas descubriendo la historia y el fondo, los motores de los personajes, es muy interesante. En realidad tenemos una serie mexicana que responde, yo pienso, a las exigencias del cine de arte, ¿no? y de las series que se hacen internacionalmente, ¿no? Estamos con esta serie a la altura, tenemos grandes actuaciones, tuvimos una gran producción, grandes directores. Creo que no tiene desperdicio, ¿no? Y sí, efectivamente, nos exige a los espectadores que estemos muy atentos todo el tiempo, ¿no? Que estemos bien atentos a lo que... Lo dijiste perfectamente bien y me gustaría que quienes nos están viendo esta entrevista se quedaran con ese concepto. No es una serie comercial, es una serie compleja, te hace pensar, te hace analizar. Mitad de la serie es en inglés, mitad de la serie es en español. Si no estás pegado en los diálogos, se te va un detalle importante de la siguiente escena. Entonces, es una serie que la empecé a ver por ti, la empecé a ver por esta entrevista y, bueno, o sea, me la estoy... No te la pierdes, te quedas, te quedas. Sí, me pego, estoy pegada, no puedo dejar de verla. Exacto. Y en verdad, los diálogos, las actuaciones, tienes razón, no es el guapo, la guapa, la bonita, no tiene nada que ver con esas historias. Es una serie que se va a poner en, yo creo que está ya en la esfera de decir, señores, seguimos haciendo series de televisión comerciales del guapo y la bonita y la pobre y el millonario. Ajá. O nos ponemos a trabajar en serio. Ah, sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Nos ponemos a trabajar en serio, ¿no? Claro. Y mejor con todo el presupuesto que tenemos, ¿no? Los productores, mejor lo aprovechamos bien, ¿no? ¿Cómo te sientes, Luis, de ser parte de este? O sea, olvídate de Luis el actor. No. Tú, Luis, tú. Ese Luis que ahorita está en su casa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes de decir, después de tanto que he trabajado, después de tantas oportunidades fallidas y otras no, y otras sí, subidas de peso, bajas de peso? ¿Cómo te sientes estar en una de las series que vienen a cambiar el cómo nos enseñan a nosotros a ver las series de televisión? ¿Cómo te sientes ser parte de este elenco de El Candidato?
Pues me siento muy honrado, me conmueve mucho ver, ¿no? Creo que tu pregunta va como a todo el momento, ¿no? Que está sucediendo en mi carrera, ¿no? Y sí, ¿no? La pregunta que me acabas de tirar es más bien personal, ¿no? Sí. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Me siento muy conmovido, me siento muy realizado, me siento muy contento y me siento también muy tranquilo de ver que el trabajo no solo mío, porque yo soy un actor y tú me entrevistas porque soy un actor y vamos a hablar de nuestros proyectos, pero lo que hay detrás de eso es el trabajo de toda la vida de mis padres y de mi familia, que siempre han puesto el corazón y han dejado la piel en el suelo para sacar a sus hijos adelante. Yo soy el menor, ¿no?, de mi familia. Entonces no tengo manera, no tengo una palabra para describirte lo que siento en este momento, con este tipo de proyectos, de verme ahora, ¿no?, en el momento en el que estoy en mi carrera, que es un momento de crecimiento. Es un momento de mucho crecimiento, es un momento de mucho gozo, es un momento de mucha responsabilidad, es un momento de... Ah, es un momento de empezar a madurar, ¿sabes? Así es como me siento, siento un reto. Ayer me llegó la noticia, ¿no?, de la nominación que me acaban de hacer al Ariel, me acaban de regalar una cosa enorme. Para mí eso es un reto, ¿sabes? Más que una palmadita es un reto, es decir, órale, ¿no? Órale, pues vas, ¿sabes? Ah, sí, pues vas. Ah, sí, pues vas, ¿no? Por andar de bocón, pues ahora nos cumples, ¿no? Y mira, aquí te va esta nominación y aquí te va, ¿no? Y yo siempre he estado muy agradecido con las personas que han tenido en mí la confianza como actor, como persona, para darme el empleo y para permitirme desarrollarme. Entonces, así es como me siento, ¿no?, en este momento. De formar parte de este tipo de proyectos es un honor, es una suerte y es lo que nos hace crecer, ¿no? O es lo que yo siento que puede hacerme crecer, es lo que la vida me regala para que yo sea capaz de crecer. Así es como me siento. Cuando quiero decirte dos cosas. Primero, que en plena pandemia, cuando muchos actores, muchos colegas tuyos la están pasando mal, porque el proyecto que iban a empezar no empezó, porque el dinerito seguro que iba a caer no cayó, tú estás en un momento donde sales en plena pandemia, donde ahorita todavía no está muy regulado los protocolos para las grabaciones y todo esto. Salen ustedes en plena pandemia como si el timing hubiera sido perfecto. Yo no sé si el estreno siempre había estado para esta fecha, pero No. con un timing perfecto, donde a lo mejor lo tuvieron que atrasar, pero un timing perfecto donde te mantiene ocupado, donde te mantiene con una esperanza y donde te mantiene ahorita, pues con estas entrevistas que estás, bueno, todo el día estás en entrevistas, dando entrevistas y porque finalmente estás en la boca de todos, ¿no? Todos ustedes, el candidato, del hacer el candidato, están en la boca de todos porque finalmente salen en un momento donde todos necesitábamos ver algo diferente a que no fuera COVID. Exacto. Y otra cosa, en un momento en donde ya todo el mundo vio todo lo que hay en las plataformas, entonces todo el mundo está buscando algo nuevo, ya, que salga algo nuevo, ¿no? Y sale esta serie que tiene un formato muy distinto, que tiene una complejidad y una seriedad bastante distinta y que a pesar de eso no deja de ser entretenida, ¿sabes? Simplemente es un nivel de sofisticación, es una serie bastante sofisticada con unas actuaciones increíbles. Con una dirección, una producción, un cuidado increíble. Y pues, ¿yo qué te puedo decir, ¿no? Mi personaje, hay que ser honestos, la verdad es que no tiene mucho desarrollo, ¿no? Pero el simple hecho de formar parte de ese tipo de proyectos para mí, pues, es un honor y es una suerte, ¿no? Y sobre todo en este momento. O sea, de bronco a diplomático, Luis. Fíjate que el diplomático lo hice un mes antes de hacer Bronco. Ándale. O sea, es que sí, el timing de ustedes es bien diferente a lo que nosotros vemos Sí, ya resultado. yo terminé de grabar el candidato
Y a las 5 semanas yo estaba haciendo a Lupe Esparza. ¡Wow! Entonces, el cambio, para que te des una idea del cambio de imagen y de lo que significó hacer ese trabajo, cambiar del cuerpo, del físico que tenía en el diplomático al físico que traigo en Lupe Esparza, eso sucedió en... Entonces, terminas el diplomático y te pones a broncearte. Es que yo terminé la del candidato y una semana después hice el casting. 3 días después ya me habían dado el personaje y ya me estaba bronceando al día siguiente. O sea, nunca había. Como el diplomático no sabía que ibas a ser Lupe Esparza. No, no tenía idea. Yo ni siquiera sabía que iban a hacer una serie de Bronco. Ni siquiera sabía. O sea, fue... Me llamaron, o sea, fue así. Claro. Para cuando vine a ver, yo simplemente dije, no, pues a ver cómo le haces, papacito, pero lo tienes que sacar. O sea, y te subes de peso y todo, pero muy, muy, muy interesante. Y bueno, tantas películas, muchas películas, Luis, Carmen Tropical, Einstein en Guanajuato. Conozco la historia por una entrevista que o sea, todos te han retado. Lupe Esparza te retó, el diplomático te retó, pero... Einstein en Guanajuato, una película donde póngase a hablar inglés, mijo, porque esto es en inglés, ¿no? Y también para ti es como cambiando palabras y que no sabía ni qué estabas diciendo. No. Y tú decías yes, yes, sí, yes. ¿No? Porque otro reto para ti. ¿Qué fue para ti Einstein en Guanajuato? Ya con eso dijiste todo. Tan, 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 tan. Pues esa película llegó en un momento muy, muy, muy joven, ¿no? De mi carrera en cine, ¿no? Que yo en ese momento en realidad no tenía ni idea de cómo actuar para una cámara, en realidad, ¿no? O sea, empecé a aprender de Rigoberto Pérez Cano en Carmín Tropical y esta fue la película que siguió un año después y era en inglés y Peter Greenaway, que es, ¿no? Y lo que implicaba el personaje. Entonces yo considero que eso fue como un poco como mi graduación, ¿no? Como que ya fue así, bueno, sí, ya puedes actuar, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, fue como un doctorado, sí, claro. Fue como aquí está tu maestría, órale, pum, intensiva, ¿no? Porque pero además filmamos 3 semanas y media. Sí, aparte con un director que sabía perfectamente bien que tú tenías mucho más ganas que la preparación que a lo mejor él necesitaba de ti. Sí. No, no la preparación, a lo mejor el nivel. Exacto. Exacto, o sea, no hay por qué no decirlo. Hay que ser honestos, yo en ese momento no tenía la madurez actoral se necesitaba para hacer ese personaje. Y sí, tienes razón, yo siempre he pensado que definitivamente... Peter Greenaway decidió darme este personaje precisamente por el hambre que vio que yo tenía y por la entrega. O sea, yo... ¿Sabes qué, Luis? La pasión enamora corazones. Ajá. Y yo creo que Peter Greenaway, cuando vio esa actitud tuya, decir, sí. Oye, no, pero... Peter Greenaway en el casting, que fue por webcam, además... Obviamente Peter Greenaway se dio cuenta que yo no hablaba una coma. En inglés, claro. Sí, sí, sí. Obviamente se dio cuenta que yo estaba guachaguareando. Pero que estaba yo actuando. O sea, porque finalmente para ese casting, ya en esas circunstancias. O sea, yo lo que pensé fue, ok, está bien. Que digan que tu inglés es muy malo. Sí. Pero que no digan que eres un mal actor. Sí, o sea, aunque no me lo den, pero que no se queden pensando que soy un mal actor o que no lo doy todo, ¿sabes? Que no lo di todo. Claro. Por lo menos que no piensen eso. Y yo creo que eso fue lo que me salvó y eso fue lo que me dio esta película. Y no sabía yo en lo que me estaba metiendo, ¿no? Claro, pero la sufriste, pero cuando viste el resultado dijiste, híjole, valió la pena. La verdad es que no la sufrí, me divertí mucho. Okay. Sí, me divertí mucho. Fue muy duro, fue muy intenso. Pero fue muy divertido porque todos le teníamos tanto amor a esa película y era una gran oportunidad para todos.
todos los que estábamos trabajando en esa película, ¿no? En el Club Mexicanos, la gente de arte, los fotógrafos, todos los actores, para todos nosotros era una gran oportunidad estar actuando en una película de Peter Greenaway. Entonces todos pusimos, o sea, tiramos la casa por la ventana todos. Claro. Ahora, yo me pongo a ver la cantidad de series que ya has hecho y que has tenido los últimos cuatro o cinco años imparable, no has parado, estás en tu mejor momento y lo que viene, porque verdad, en verdad, muy, muy, muy atinado y te auguramos demasiado éxito, porque muy atinado a esta salida del candidato, pero dime si no, tu primer serie fue la de Rosario Tijeras como Brandon, el hermano de, precisamente, de Bárbara de Regil, ¿no? Sí, Bárbara, mira, la primera fue Crónica de Castas. En 2011, y era un personaje incidental, aparezco por ahí en el último capítulo, y a mí me sorprende mucho que todavía al día de hoy hay gente que en la calle me reconoce por ese personaje. Ok. Pero años después, yo en ese momento todavía no me estaba dedicando a hacer cine o televisión, ¿no? Yo en ese momento todavía hacía teatro experimental con mi grupo de teatro, mis compañeros, estaba yo muy joven. Y sí, efectivamente, yo decidí desarrollarme, picar piedra en el cine, y hubo un momento en el que yo dije, creo que es el momento de hacer algo padre en televisión, ¿no? De empezar a conectarme con la gente, ¿no? Uh-huh. Y ya es el momento, ¿no? O sea, como que he tratado de ir un poco a poco. Y sí, Rosario Tijeras es el primer personaje con mucho desarrollo, con mucha exposición, que es el Brandon. Y pues sí, ¿no? Eso me abrió muchas puertas, ¿no? Y pues la gente sigue teniéndolo muy presente, ese personaje. Lo quieren mucho y eso a mí me hace muy feliz. Yo ese personaje lo hice con muchísimo amor. Ese personaje era como un homenaje a mi origen, a mi familia, a mis amigos, a mi barrio. Le puse mucho amor. Claro, cada uno con cada personaje te has, como, pues sí, finalmente haces eso, ¿no? Te identificas y como que vas viviendo y si tienes que como enojar y con el personaje y pues finalmente haces eso, ¿no? Como que te pones ese disfraz, digámoslo así, y como en muchas ocasiones, pues obviamente se te queda grabado, ¿no? En tu vida un personaje como ese. Sí, ¿sabes qué? Un personaje en realidad es una oportunidad para ser tú mismo. Es una oportunidad para ser libre, para mostrar tu corazón y para mostrar quién eres tú en realidad. Eso es. ¿Cuál es el personaje que más se ha como que más parecido a ti? O sea, con el que dijiste, ni le batallé, porque hay muchas cosas guardadas dentro de mí o hay muchas cosas internas de mí que pude expresarlas con este personaje, o con el que no tuviste, o sea, con el que te adaptaste muy fácilmente. No, es que nunca ha sido fácil. Yo te veo y sí, como que te veo con mucho reto, ¿no? Cada uno tiene, o sea, es que agarras cosas bien diferentes. Pues son cosas que me han tocado, que también eso me han preguntado también, que cómo yo elijo mis proyectos, qué tal, que yo digo, ah, yo elijo proyectos. No, los personajes en realidad te eligen a ti, ¿no? Los proyectos llegan a ti. Claro. Y yo en realidad mi trabajo consiste en abrirme a la posibilidad de que esos personajes sucedan y estén vivos, ¿no? En mí, ¿no? De yo ser vivo a través de eso. Entonces por eso lo considero, como digo, ¿no? En realidad los personajes son una oportunidad para ser honesto, para ser libre, para expresarme, para decirle, ¿no? a las personas, pues lo que pienso, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, y ver si a alguien le hace eco. Claro. Luis, yo te voy a decir una cosa. No necesitas nominaciones para estar seguro que eres un gran actor y que no necesitas un premio para que sepas que lo que estás haciendo, estás dándole vida a muchos personajes que nosotros los mexicanos nos estamos identificando. Ahora que tuve la oportunidad de ver como muy pegaditas todas tus películas, series, ¿sabes? Hubo series que tuve que ver como un poquito más rápido para que no me ganara las semanas y poder ver todo el material. En verdad,
es admirable que haces muy propios tus proyectos y yo en verdad, te lo vuelvo a repetir, yo veo que vas apenas así, o sea, todavía ni siquiera llegas a la máxima y ya con series que en verdad, híjole, el César también, sales en la película, en la serie del César como Maiko, o sea, ya estás en proyectos que siéntete que en verdad no necesitas los premios, tú ya eres un premio, pues ya, o sea, tú ya estás haciendo series y películas que honestamente, mis respetos, muchas felicidades por estos tantos años que te ha costado, sé que no ha sido fácil. Sé que ha habido, como ya sabes, este meme, ¿no? De que la vida según nosotros, así parejito, Ajá, sí. Y el ¿no? actor así, oh, viendo el teléfono a ver si suena. Claro, y la vida de actores, ay, que esa llamada sea para mí, que ¿sabes? Que esa nominación, que ese premio. Entonces, la vida nos va poniendo muchos obstáculos, pero yo creo que lo más importante, Luis, es lo que tú tienes y que lo transmites, que es la pasión. O sea, cuando tú tienes pasión y tienes todas las ganas y tienes así ese como empuje, ya todo lo demás, mira, que te hagan los mandados. Entonces, no dudo que te vas a llevar el premio de mejor actor, este Ariel, como mejor actor por mano de obra, que en verdad te lo mereces, pero sea lo que sea, tú ya eres un ganador. Si ahorita yo te entrego este premio, este Ariel, ¿a quién se lo dedicas? Primero, obviamente a mi mamá, ¿no? ¿Quién es tu mamá? ¿Qué representa en tu vida tu mamá? ¡Uy! 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 Déjame acomodo. Mi mamá es mi cómplice, es el pilar de mi vida. Ella fue la que me enseñó lo que es el amor, lo que es el respeto. Ella me enseñó a cocinar. Ella es la que me cantó siempre, ¿no? Todos los días me canta, todos los días, ¿no? Ella es la que luchó, ella es la que luchó por mí, por tenerme, por abrazarme. Ay, no me hagas este tipo de preguntas, me voy a poner a Sí, llorar. Melodino, eso que queremos conocer, eso es Ajá, lo que queremos ajá, ajá. saber. Es la mujer que te hizo, ella. Esa es la mujer que te hizo. Ella es la que merece todo la admiración y los aplausos y el Sí. respeto. Puesto. Ella y mi padre también, ¿no? Igual que mis hermanos, mi hermana mayor es un sol. Yo tengo una relación muy, muy estrecha y muy, muy bonita con mi familia. Nosotros somos una familia muy unida, muy amorosa, somos muy honestos, ¿no? No, procuramos siempre estar juntos, expresarnos amor, ¿no? Y nos comprendemos. Yo siempre he dicho que me siento muy afortunado de tener los padres que tengo, porque los dos son sanadores. Los dos son sanadores, ¿no? Son sanadores, ¿no? Saben de cosas espirituales, saben de herbolaria, saben de, ¿sabes? Y son personas que son humildes. Son humildes, son personas que están con los pies en la tierra y que a mí me enseñaron a trabajar desde niño, ¿no? Que me enseñaron a ganarme la dignidad, el respeto, la confianza de las personas, ¿no? Que me enseñaron también que yo puedo cometer muchos errores y que puedo llegar a cometer errores muy graves, pero que lo más importante es nunca perder los valores, nunca perder el horizonte y ese foco que te dice qué es lo que tú eres, a dónde vas, ¿no? Y saber corregir el camino e ir para adelante. Y no dejarte caer por nada, seguir luchando, seguir siempre trabajando de la nada. Y de la nada empezar a crear poco a poco algo que florezca. Entonces yo podría estar hablando horas, ¿no? Acerca de mi madre y de mi padre. Claro, y lo más importante es precisamente eso, Luis. Primero, agradecerte que hayas abierto tu corazón de platicarnos los dos pilares más importantes en tu vida y que gracias a esos dos pilares tienes una relación familiar muy muégano, ¿no? Ya sabes, así todos como de amor, de comprensión, de admiración, de respeto, porque
a veces dentro de la familia no se tiene eso y tú no. Pero en mi familia hay competencias, ¿no? Hay competencia. En mi familia no existe eso, nosotros no competimos entre nosotros. Podemos no estar de acuerdo y pelear un poco, tal vez, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre somos un equipo, siempre nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Si alguien necesita un apoyo, el otro se lo da y nos salvamos entre todos, ¿no? Y entonces ahí vamos, ¿no? Como poco a poco, y nos sostenemos entre todos y siempre le echamos más agua a los frijoles y no pasa nada, ¿eh? Oye, déjame leerte uno de los mensajes que me llama mucho la atención. Dice, Luis es un actor muy comprometido y no necesita nominaciones para que sepamos que es un buen actor. Y es Ever Levy que te dice eso y dice, por favor, Clara, dile a Luis que lo admiro. Saludos desde Monterrey, desde acá de nuestra muchas tierra. Gracias, muchas gracias. Un abrazo hasta Monterrey. Así es. Luis, te lo juro que yo, o sea, yo no sé por qué contigo, Costa, me darían ganas de quedarme 2 horas platicando. Eres un chavo súper easy going, ¿sabes? Está tan rica la plática. Y luego aquí, yo no sé si a lo mejor te mando un tequila o algo así, porque está tan a gusto platicar contigo. La verdad, qué padre, en verdad, qué buena onda. Me encantó platicar contigo, conocerte, y sobre todo que quienes vean esta entrevista, pues conozcan algo más personal de ti, ¿no? Porque luego las entrevistas, no sé si te pasa, Luis, que es muy, o sea, entiendo también, ¿no? Que están sobre la nota, que es el candidato, la serie que está en boga, ¿sabes? Esta información. Pero nosotros tratamos de, sí, obviamente, dar a conocer toda tu trayectoria, pero siempre tratar de robarles un pedacito de ustedes, ¿no? De eso que vive dentro de ustedes, porque pues las series y las películas y los proyectos siempre van a ser uno nuevo, uno diferente. Pero esa relación con papá y con mamá y con tus hermanos, pues obviamente esa es la que te hace ser quien eres y te hace tener esa vibra, esa energía y esa forma, ese ángel, tienes como un ángel, ¿no? Entonces, ha sido un gustazo platicar contigo. Es más, ni me quiero ir, pero bueno, también hay que respetar los tiempos, ¿verdad? Pero en verdad, muchas, muchas gracias. No sé si te quieras despedir diciéndonos algo o hablándole a las personas que te están viendo. Pues la pasé muy a gusto. Muchas gracias por ver esta entrevista. Muchas gracias por el interés. Muchas gracias, Clara, por el espacio. Muchas gracias, la pasé muy bien. Sí, sí, fue una entrevista diferente. Agradezco mucho. Les mando un saludo y un beso a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti, Luis. Y antes de que te me vayas, comprométete con nosotros de que no va a ser la última entrevista que nos vas a regalar. No. Algún día te vamos a volver a buscar y nos vas a volver a regalar otra entrevista. ¿Cómo ves? Claro que sí, por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Pues te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y en verdad ha sido un gustazo poder platicar contigo. Igualmente. Te deseamos todos los éxitos, vas a ver, esto es apenas el inicio, vamos a ver mucho más de Luis Alberti, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Apóyanos compartiendo esta transmisión y juntos generemos una comunidad que consuma contenido de valor. Esto fue Hablando Claro. Mi nombre es Clara Villarreal. Que pasen un excelente fin de semana. Y recordarles, antes de que se nos vayan, para las personas que nos están escuchando en podcast, las redes sociales de Luis Alberti, se los vamos a pasar, Facebook, Luis Alberti Actor, y en Instagram y en Twitter está como Luis Givert. Y Givert es con 3 Gs, Luis Givert, con 3 Gs. No, regrésame a Luis. ¿Por qué con 3 Gs? Ya te había despedido. Pero ¿por qué no las pones? Porque yo quería poner Luis Givert con 1 G, pero ya estaba ocupado. Entonces dije, bueno, con 2, y ya estaba ocupado. Entonces dije, bueno, con 3, y ese sí me lo permitieron. Pero además ese ha sido mi correo. De toda la vida. De toda la vida. Entonces, nos la complicas muchísimo, pero bueno, yo sé que los Alberti en todas las redes, salvo yo. Claro, entonces Luis Givert, entonces para todos los que nos están escuchando en Spotify, en los podcasts, obviamente es Givert con 3G, Luis Givert, en Twitter y en Instagram. No, cuando pido factura y tengo que dar mi correo, es así. No, con 3G y ponen 2, no, con 3G y borran, y ponen 4, no, con 3G. Es Givert, bueno. Con 3G.
La vida te ha dado muy fácil, entonces en algún momento te la tenías que comprar solito. Entonces, el derecho a complicarse la vida uno solo es sagrado. Uno es libre. Claro, definitivamente. Muchas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Esto fue Hablando Claro. Bonito fin de semana. Listo. ¡Qué padre!